fue amable. Amable, amable, cuidadoso. Y es un interlocutor que cuida la relación con el Senado y yo cuido la relación con el gobierno. Lo vi en un buen gesto de respeto hacia el legislativo. Pero, presidente, ¿cómo consideraste su comentario después de esa? Es su derecho. El presidente hizo expresiones, desde mi punto de vista, duras, aunque injustas, porque yo soy un legislador libre y lo único que hago es lo que me ofrecí prometer, lo que me hice jurar o lo que hice protestar al inicio de mi gestión, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Quizá no guste mucho el que asuma posiciones de congruencia y de consecuencia y de conciencia, pero yo no voy a responder con actitudes que dividan al movimiento frente al presidente. ¿Cuál fue el propósito de la visita del secretario de Estado? De cortesía, de amistad, de conversación, de plática, de revisión de la agenda. Y fue un buen gesto del secretario de Gobernación venir a visitarnos. La Guardia Nacional lo invita a que firme esa impugnación.